Y seguimos en Onda Cádiz Televisión en directo en este sábado de pasión. Teníamos en la primera parte de la retransmisión al presidente del Consejo de Hermandades, a Juan Carlos Jurado, y ahora recibimos al pregonero de la Semana Santa de 2023, Fernando Pérez Cabrales. Muy buenas tardes y enhorabuena, ahora te lo digo públicamente, enhorabuena. Buenas tardes, Maite, buenas tardes, Yolanda, gracias. Gracias por tus palabras de ahora y también por las palabras durante la retransmisión del pregón. Gracias a Onda Cádiz por su cariño también, como siempre, a este humilde gaditano, servidor de la palabra y de la comunicación, que queda eso muy poético, pero y gracias a todos, porque es verdad que estoy un poco ya hasta abrumado. Digo, también me quedó. Así que nada, estupendo, me alegro mucho y bueno, hice el pregón que sabía hacer, porque no sé hacer pregones al uso, sé hacer una cosa que se llama contar tu vida, contar tus vivencias, contar tus experiencias, con tus recuerdos. Y bueno, y gracias también a los más de 30 años de profesión en esto de la comunicación, de la radio, de la televisión, pues vas adquiriendo una serie de hábitos que te hace el oficio y que te permite, oye, pues intentar presentar algo que sea distraído, que no aburra a la gente, en fin. Es que ese es mi trabajo también diario, entonces claro, si en un pregón, digo, como en un pregón aburra a la gente, digo, mala suerte. Fernando, y un pregón además que era totalmente distinto de lo que estábamos acostumbrados. ¿Y tú crees que inaugurará una nueva moda de hacer pregones? Pues no lo sé, cuánta responsabilidad, ¿no? El hecho, no, yo he hecho, yo creo que los pregoneros, el pregón, los pregones son los pregoneros, es decir, cada uno es de una manera, claro, esto es como yo siempre digo, los pasos, yo creo que los pasos deberían andar cada uno como debiera, no todos los pasos tienen que andar iguales, pues los pregoneros no tienen que ser todos los pregones iguales. Entonces, yo creo que en cierto modo tiene que haber una especie de máxima, verso y prosa debe haber. Y ya después la forma de presentarlo, cada uno lo hará como sabe. Yo lo que hacía o lo que sabía hacer era lo que quería incluir, que lo dije en un principio, que era un poco como un programa de radio, ¿no? Sonido, no pensaba tanto en lo audiovisual, en lo visual, sino en el sonido que es la voz, en este caso la mía, y todos los sonidos que componen la Semana Santa y los formatos, agrupación musical, cornetas y tambores, banda de música, saeta y en este caso también pues el canto, ¿no? A partir de ahí pues entraban todos los sonidos, la música de capilla, en fin, que esa era mi idea. Con lo cual te has colado en las casas de la gente como si estuviera escuchando la radio y de la misma manera ha sido muy cercano, ¿no? Claro, claro. ¿Sí has notado esa acogida en la gente, que la gente sí ha sentido tu pregón como...? Yolanda, es que lo digo porque he estado en la salida hace un momento que me ha invitado la hermandad, he estado en la iglesia de la Merced y he disfrutado de un ratito muy agradable y he estado con señoras mayores, con gente que te para, he estado con Domenés, un histórico de la Cofradía del Amor, que con la familia pues me han agradecido, he estado con una persona que, una señora que vive en Vigo, pero que es de Cádiz y viene, y también otra señora. Ha habido un momento... Alguno también me pegó un bocinazo, ¿queremos horquilla? Y digo, sí. No, al costal, no sé qué, no se va a decir, por favor, eso por la calle. Y en cierto modo, eso me hace sentir como una reacción que yo no esperaba. Yo esperaba que fuera una cosa que quedara ahí, que gustara, que fuera un poco, bueno, pues ha quedado bien. Pero veo ese cariño y la verdad es que no estoy acostumbrado, debo decirlo. Mi trabajo es muy, muy áspero a veces, he estado navegando en los mundos del fútbol, del carnaval, de la Semana Santa y son... hay gente que te agradece tu trabajo, pero en la mayoría de los casos son mundos muy, muy profundos. No, del carnaval, que incluso ha salido en letras de carnaval, que eso bueno, sí que era algo inédito, bueno, ¿no? Que el pregonero de la Semana Santa... Sí, sí, me ha llamado la atención. Digo, uy, qué pocos temas hay este año para esto, ¿no? Pero bueno, que sí, que la verdad es que estoy contento y ya lo que quiero es disfrutar de una Semana Santa. Es verdad que es mejor disfrutarla con ese beneplácito de la gente, ¿verdad? Que te ha dado y que me ha dado y encantado de mañana... A partir de mañana empezar con mi trabajo, que es retransmitir la Semana Santa de Cádiz con mis compañeros, en este caso con Pablo Durio. ¿Tú lo conoces? ¿No? Algo me suena. Y este año fichamos ahí un gran fichaje, que es un antiguo hermano mayor, el hermano mayor emérito y demérito, que es el señor Francis Javier Lucero Morales, que nos va a acompañar con toda la gente y tal. Y a partir de ese momento pues ya estaré en el mundo de la radio y de las retransmisiones y demás.
Fernando, el ya queda poco no estaba dentro del texto del pregón, ¿no? No, no, no. ¿Sabes lo que pasa? Pasará a la historia, ¿eh? Sí, hombre, hay cosas que se vienen a la mente que intentas un poco evitar, pero no puedo evitar, no lo puedo evitar. Incluso hay algunas cosas que se improvisan, porque también en mi vida profesional, tanto en las retransmisiones eternas que hacemos de Semana Santa, en la radio, como en el carnaval, pues vas improvisando muchas cosas. Y en el pregón digo, aunque lo tenga escrito, pero se me va a ir cosas, porque además... yo sé cómo se siente la gente, porque estoy en el otro lado, entonces cuando digo, pues esto ya está durando un poco, vamos a calmarlo y decirle, ya queda poco, ¿eh? Y como eso, que son muletillas también que te ayudan un poco a soltarse, igual que cuando subí de estar con mi madre, pues hombre, tuve que decir esto, que Kuasa tiene hace un pregón, porque esto, es que, de verdad os lo digo, hace un pregón, X, da igual, de Semana Santa en este caso, es muy difícil. Otra cosa que siempre pregunta, nada, tú estás acostumbrado a hablar en público, no hay ningún problema, esto es... Bien, digo, o sea, yo me imagino a un torero, al que más os guste, yo qué sé, al torero más avezado y con más corrida, que va a salir a la corrida número 500, ya va a salir tranquilo. Pues no, los toros son iguales, y para nosotros, los que nos enfrentamos a una cámara, al reto de la radio y a un reto como es estar ante un público, más de 800 personas, clavando tu mirada en ti, viendo tus gestos, viendo qué dices, que no falle tu voz, que no falle tu dicción. Oye, pues eso así se mete un poco en la presión y hay que tirar Fernando, y para la gente que nos está escuchando en casa, que ha escuchado tu pregón, que lo ha visto en Onda Cádiz, pero que realmente no sabe para qué sirve un pregón. Ayer con Lorenzo Alonso decíamos, ¿para qué sirve tanto cortejo en la calle? Todo tiene un significado. Yo te pregunto, ¿para qué sirve un pregón de la Semana Santa? Bueno, un pregón de la Semana Santa creo que sirve para, en el tópico, en el ritual, es para anunciar la Semana Santa. Bueno, yo creo que la Semana Santa está más que anunciada, ¿no? La Semana Santa de Cádiz tiene sus peculiaridades, sus tradiciones, sus ritos y su forma de entender. Yo creo que el Consejo, una vez más, con buen criterio, no porque sea yo, pero suena muy feo, ha buscado a un pregonero que remueva un poco esto. Es decir, como sabían que yo no me iba a callar, pues entonces no iba a ser. Entonces yo he dicho las cosas que he pensado en el tema de la carga, que es lo que más mueve aquí. Aquí no hay otra cosa. Te puede decir que un palio vaya al revés y no pasa nada, pero es una carga y sí. Entonces, bueno, pues yo creo que es como los carteles. El cartel, lo decía el otro día Antonio Álvarez del Pino, que lo tuve también en el programa, y me dijo cosas muy interesantes. Y en el caso de los carteles, no tienen que anunciar la Semana Santa, es una manifestación artística. Uh-huh. Y tiene que ser algo artístico que diga, oye, queda. Pues el pregón debe ser algo parecido. Es decir, bueno, pues lamentablemente tengo que decirte que ha quedado así, y entonces resulta que, oye, pues te estás dando cuenta que puede ser un pregón que la gente, pues de vez en cuando, recurra a ello. Ahí el típico fatiga, lo que me decía... Me andaba un amigo, que lo he visto tres veces. Digo, ¿tres veces he visto el pregón? Yo no lo he visto. Vamos, yo no lo he visto. Mi hijo, voy a ver, papá, pero ya os puse en YouTube. Y digo, a mí me da hasta corte escuchar. Digo, déjalo, yo no lo ponga, ya está. Pero bueno, que me llama mucha atención. Pero contestando tu pregunta a Yolanda, que creo que es eso, ¿no? Es una manifestación literaria que quede de alguna manera una semana antes que empieza la Semana Santa y que diga algo con respecto a anunciar la Semana Santa. Eso es bueno, importante. En tu caso lo has anunciado desde los propios sentimientos, ¿no? Ha sido claro. Un pregón además magnífico, porque para los que somos más o menos de la misma quinta, Maite mucho más joven, pero sí evocaba todas esas Semanas Santas que nos han ido conformando como personas, ¿no? Claro, yo siempre decía que los de mayores de 50 para adelante están todos en la misma onda. Los lugares de hostelería, las costumbres de la época, aunque bueno, tampoco se han perdido muchas, pero sí, hombre, es evocar mi vida, la que he tenido con respecto a estos 45 años desde que empecé en ese homo en el año 74. Y desde entonces, bueno, pues viviendo muchas cosas. Y eso es lo que he contado. Posiblemente se me hayan olvidado algunas, pero... Y personas y nombres, que también se me han podido olvidar. O simplemente no me han encajado en mi trayectoria. El otro día me decía una... Mi padre, y así. Y lo hubiese... Pero también no puedes meter a todo el mundo. Y entonces se te vienen a la mente las personas que quizás te han llegado un poquito más. Y esa es la idea. Pues sumando eso y sumando lo otro, pues bueno, pues queda el producto que ha quedado, ¿no? Uh-huh.
Pues Fernando, seguimos hablando contigo, pero nos vamos a ir hasta la Plaza de Candelaria, donde se encuentra nuestro compañero Eduardo García. Vemos ya esa cruz de guía que ha sido donada por Joaquín Seisdedo, todo hay que decirlo en esta tarde. Y entiendo, Edu, que por lo que estamos viendo además en pantalla, mucho ambiente también hoy en la Plaza de Candelaria. Hola, pues tú mismo lo dices, en esta Plaza Candelaria, gran ambiente, muchísimo público el que está arropando este momento histórico, como lo he dicho, el Nazareno de la Obediencia, por este espacio céntrico de la capital gaditana. Hemos estado hablando precisamente en este cercano al balcón, a la Peña de la Estrella, donde va a haber una saeta. Ayer fue Carmen de la Jara la que hizo esta manifestación tan de la tierra ante el paso de la Virgen de los Dolores, Servitas, y hoy ante el Nazareno de la Obediencia va a ser José Malia de San Fernando, el cantaor isleño. Pues prácticamente aproximadamente unos 20 minutos cuando ya el paso se sitúe debajo del balcón, cerca de la Peña de la Estrella, va a cantar la saeta y nosotros la vamos a escuchar aquí en Onda Cádiz Televisión. Repetirá precisamente el cantaor isleño mañana en el paso de la Borriquita, Jesús de la Paz, y también en el Virgen del Amparo, pero ya lo hará Rosario Valentín. Será eso aproximadamente de las 7:20... También Pedro Íñigo de San Fernando, y Pedro Íñigo de San Fernando lo hará ante el paso de las penas, Jesús de las Penas y Virgen de la Caridad. Pues así se va a ir un poco haciendo en la Plaza de la Candelaria, punto neurálgico de la saeta, gracias a la Cátedra de Flamencología. Estamos pegados precisamente a la calle de Santo Cristo, una de las calles más conocidas, que hace de la arteria de la Plaza de la Candelaria, y aquí están precisamente también esperando los relevos, así buscando, haciendo números, el paso del Nazareno de la Obediencia, que lleva en la cuadrilla el capitán, el capataz Jacinto Dodero González. Tiene el número de cargadores 44 y con relevos son 90, hay que destacar, y el número de penitentes 60. Ahí estamos viendo una vez más esas imágenes de hoy hace viento, así viento poniente, noroeste. Es complicado mantener así los cirios encendidos, y en unos instantes, ya lo digo, va a llegar el paso y esa saeta que va en este caso a efectuar José Malia de San Fernando. Nosotros la vamos a escuchar aquí en Onda Cádiz. Gracias, Eduardo. Fernando, en tu pregón obviamente también entró el Nazareno de la Obediencia, una pequeña mención, pero bueno, ya forma parte también de la historia de la Semana Santa de Cádiz, ¿no? Y el pregón al final fue tu historia. Sí, sí, la verdad es que sí. Se lo dije al amigo Rafa Guerrero, el prior de Servita. Le dije, Servita no está en mi Viernes Dolores. Servita Eso está, me gustó a mí mucho. Servita está en el Viernes Santo. Y sanidad también, pero no por nada, sino porque estaba donde yo la recuerdo. A partir de ahí, pues hay otra Semana Santa, que es la que estamos viviendo ahora en los últimos años, y me alegro muchísimo que estén la Mar de Augusto el Viernes de Dolores Servitas y el Martes Santo Sanidad. Pero bueno, mi Semana Santa era eso. Yo me acuerdo cuando me metía ahí en la catedral y era mágico sentarme con ese recogimiento, ese silencio, la luz de la cera, de la vela. Y horas y horas, yo me llevaba allí, llegaba a las 12, salía a salida. Salía a la 1:30, a las 2 salía Medina Celi. A las 2 Medina Celi, y a las 3, perdón. Y además veíamos al padre Marcelino siempre saliendo. Correcto. O sea, yo decía, al padre Marcelino, ¿cuándo vuelve? Porque nada más que lo veíamos salir y salir las 3 veces. No, era un momento. Además, porque yo hice una cosa, y eso se me olvidó, bueno, lo hice un año. Estuve de ¿cómo se llama esto? Bueno, de ayudante de vocal, cuando yo tenía 16 años, de la Junta Oficial de Cofradía, de enlace. Una cosa así, que es como llevo una tarjetita. Sí, sí, bueno. Y entonces pues está tú, y tú ibas y te mandaban, tienes que ir de enlace de cofradía. Eso fue un año. Tú sí, yo era un fiebre. Y me acuerdo de estar allí también. Digo, ya después con la profesión, con la radio, sí me lleva muchísimos años. Además, lo peor era la vuelta, porque hemos dicho a las 12, a las 2 y a las 3. Pero es que a las 4 volví a sanidad. Y luego Medina Celi a las 7, y luego había que aguantar hasta el perdón, porque ese era un clásico de nuestra generación, ¿no? El Jueves Santo había que aguantar hasta la recogida del perdón. Yo no he sido muy de recogida del perdón, la verdad. Sí te digo que he estado viéndolas pasar. Claro, pasaban por mi casa, por la calle Ancha. Pasaba el perdón a las 5:30 de la mañana. ¿Te despertaba? Y tal. Yo me despertaba.
Y por la noche tampoco me echaba a la calle, estaba horas y horas en la madrugada, la verdad es que no. Sí, es verdad que era un pretexto, para los primeros pretextos para signo de... Exactamente. De, que voy a ver perdón, pero no he sido... Fíjate especialmente... que yo vivía en la calle Nueva, que el perdón ya pasaba casi llegando a la recogida, y aún así me iba a la recogida, pero por lo que tú dices, ¿no? Por la excusa de poder salir. Yo cuando me recogía en San Juan de Dios me iba a ver perdón y ya me iba para casa. Claro. Porque en un tiempo afligido estuve allí, así que era un poco también cada uno tiene ese recuerdo de la Semana Santa, pero estamos hablando precisamente de ese recuerdo tuyo y al final cuando uno empieza a tener conciencia de la Semana Santa empieza a tener esos días, ¿no? Esos días que se le quedan marcados y al final fue lo que reflejaste tú en el pregón, ¿no? Tú has vivido una Semana Santa donde no había un Viernes de Dolores, donde Sanidad salía en la madrugada, donde bueno, la borriquita pedía la venia todavía en el Carmen. Al final es cuando empiezas a tener tus recuerdos de verdad de Semana Santa, de cofrade, y eso también nos ha invitado todos un poco en el pregón a situarnos a tu lado, ¿no? A mí al menos en algún momento me veía yo en la calle ancha con vestida de Domingo de Ramos, la moña en la cabeza y disfrutando de esos momentos. Donde no permitían la creación de nuevas cofradías, por eso estoy hoy disfrutando cuando me invitó Gabriel Parodi para la salida de esta nueva cofradía. Pues hombre, es algo que, igual que me pasó con Salesianos, con El Despojado, pues estar en este momento histórico es magnífico y para Cádiz creo que es bueno, ¿no? Que haya una cofradía. Cádiz está hoy impresionante, ya estáis viendo la Plaza Candelaria, yo venía por la Catedral, lleno, la calle Pelota, la salida estaba atestada de gente, que sí, bueno, pues hagan un día más de cofradías y posiblemente de... También siempre hay que mirar el motor económico turístico de la ciudad y de la hostelería, que va a venir muy bien. Aunque eso sean 60 hermanos con hábito, pero bueno, la salida y sobre todo la puesta en escena está bien, está muy digna y hombre, para ser el primer año lo están haciendo muy bien. Fernando, y esto contrasta, te lo voy a preguntar porque ya que tú te metes en los charcos de la carga y de todas esas cosas... Cuando salen voces diciendo ya están los capillitos otra vez en la calle, ya están con el raca-raca, que no sé qué quiere decir el raca-raca, pero lo dicen siempre, y ya están con esto, ya están con lo otro. Cuando tú ves las calles así llenas de gente, ¿no te da la impresión de quién son, a quién le molesta? Bueno, fundamentalmente a Fernando Santiago, eso en primer lugar. Pero eso también se llama tocar las narices, que es algo que le encanta a él. Entonces, no hacerle caso, desde el absoluto cariño que se le tiene. Por mi parte, por lo menos. Y después, por otro lado, bueno, pues eso, claro, es poco entendible porque, bueno, cada uno lo ve de una manera. Devocionalmente, esto es lo que es. Estamos hablando de una imagen, estamos hablando de una Semana Santa, que sí, que es anacrónica, que tal, muy bien, pero, bueno, pues la religiosidad popular se manifiesta de esta manera, eso es fundamental. Después, por otro lado, la gente disfruta con una Semana Santa que además trae turistas. Yo creo que por ahí tenemos unos cuantos, ¿no? Y eso, insisto, mueve el dinero, mueve a la ciudad, como sucede pues en tantas ciudades como Sevilla, Jerez, Córdoba, Granada, Málaga, que están llenas de visitantes. Entonces, hombre, que le moleste esto, yo lo puedo entender, que a lo mejor un poco incómodo en algunos momentos, en determinadas horas del día, pero el resto, esto es gloria para cualquier ciudad, para cualquier economía. Y teniendo en cuenta además que es Semana Santa en todas partes, que claro, no es como por ejemplo el carnaval que atrae a mucha gente y a lo mejor en otras ciudades no hay carnaval, pero Semana Santa es que hay a la vez, como la película, todo a la vez y en todas partes. Siempre recordaré una entrevista que le hice hace muchos años a Carlos Mariscal, que fue concejal de fiesta hace muchos años, y me decía que ellos tenían registro en el ayuntamiento que el Jueves Santo en Cádiz entraban más visitantes que incluso en algunos días de carnaval en Semana Santa. ¿Por qué? Bueno, pues por lo que nos pasa también a otros, cuando podemos, pues vamos a ver, la Magna de Antequera, pues la Magna de Antequera en septiembre, pues dice tú, un magnífico pretexto para conocer Antequera, su patrimonio, su gastronomía, y después ver una ciudad fantástica y tiene, oye, pues tal. ¿Qué ocurre? Que ahora dice, no, en Granada no hay lío con eso, ¿no? Sí. Que si ahora una no quiere salir por el turismo, tal. Pero bueno, yo creo que son, yo creo que la que se equivoca es Sevilla, porque hacer una magna un sábado santo, eso es un follón, yo no sé quién va a ir. Desde luego yo no voy a Sevilla el sábado santo, ni muchísimo menos, porque hay que repartir un poco, y lo digo desde también el respeto y el cariño. Hombre, yo creo que habría que hacer este tipo de magnas en otros momentos. Vamos a tener en esta provincia varias,
Pero bueno, insisto, yo creo que estamos en un fantástico momento y ahí estamos viendo este plano de Candelaria. Lo que sí quería apuntar, que he escuchado a Eduardo, sí, que hace muchos años, Maite, Yolanda, nosotros hacíamos las conexiones de la radio, las hacíamos porque la Federación Provincial de Peña organizaba un concurso de saeta. Y nosotros empezamos a dar la lata porque entendíamos que la saeta no debe llevar micrófono, microfonía, ni altavoces. No sé si... Sí, sí, hay micrófono. ¿Hay altavoces? Sí. Oh, es que creo que si van a cantar una saeta, que la canten sin megáfono, porque queda regular. Hombre, es que la saeta, además, hay que tener en cuenta que es una oración cantada, ¿no? Entonces esto es... Bueno, puede parecer el megáfono que lleva Medina Celi para hacer el ejercicio del Vía Crucis, pero bueno. Bueno, pero yo no creo que las saetas tienen que ser, espontánea, pero si casi, son. Casi. Pero aunque lo organice, oye, vamos a cantar esta señora, pero que lo haga desde un balcón, sin micrófono, sin microfonía, sin megáfono. Insisto, que creo que es lo apropiado o cómo debe quedar bien. Es mi opinión. Además, bueno, se hacía en Candelaria, pero también hubo un tiempo que se hizo en Palillero. En Palillero se hizo en lo que es el centro. Y en Santa Cruz. Y en la calle Ancha también. En la sede, si no recuerdo mal, del Ateneo. Que era antes de la Asociación de la Prensa. Sí. Frente de mi casa. Sí. Bueno, en el pregón se te olvidó que por la calle Ancha se tocaba el piano también a siete palabras. Ay, Pues mira, forma parte de la historia de la Semana Santa de Cádiz. No sé por qué se me olvidó, no me acordaba. Pues fíjate, claro. Cerquita de tu casa además se tocaba. Y Felipe Campuzano lo tocó también en la calle Nueva, sino sí, al Nazareno. Al Nazareno. Enfrente de mi casa, allí encima de la caja de ahorro que estaba en la calle Nueva, le tocaba todos los años. Sí, no recuerdo mal, pero bueno. Al Nazareno. Hombre, sí, y también me acuerdo yo que el coro de la tertulia de Doña Frasquita, de Luis y de Adela, le cantaban un tango al Nazareno en la calle Santiago, tú te acordarás. Sí, sí. En la Peña. Han pasado, ¿eh? Realmente... Cuando habla uno, habla del imaginario colectivo, del imaginario sentimental de una ciudad y la Semana Santa yo creo que conjura todos esos sentimientos. Claro, ¿no? Claro. Uno es capaz de contar su vida, por ejemplo, a través de finales de carnaval, pues fue el año de tal coro o fue el año... Pero también es capaz de contarla a través de su Semana Santa, con un agravante o con un, para nosotros, una mejor noticia. Es que la Semana Santa las imágenes son siempre las mismas. Luego los que estamos cambiando... somos nosotros, entonces qué mejor manera de contar tu vida que a través de los sentimientos. Sí. Tú decías antes que, bueno, que todo lo que traías, pero también el turismo, pero también hay mucha gente que vuelve a casa. Correcto. Por Semana Santa. Sí, ¿no? sí, se permite, ya digo, yo he encontrado a varias personas que vienen, pasan unos días, después se van, descansar. Es muy... Además hay una cosa también importante que no nos damos cuenta, pero que también influye en nuestras vidas, que es el cambio de hora, de luz. El cambio de temperatura y la primavera, que científicamente está demostrado que nos trastorna un poquito. Bastante. Pues ese trastorno, que en algunos casos algunos se quedan trastornados para siempre, ese trastorno hace que efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con Yolanda, que marca un poco nuestras vidas. El carnaval, que es enero, febrero, es todavía el invierno, frío y tal, sí hay muchos sentimientos, pero... Aquí concurren muchas más cosas, muchos factores ambientales, incluso las alergias que ya aparecen, los sonidos de los vencejos que están ya por ahí. Yo me acuerdo de los vencejos en la calle Ancha, en el Palacio de Mora, que siempre están por ahí en Semana Santa. Es que todos además, estos recuerdos. Nosotros siempre lo decimos, Maite y yo, es que es la fiesta de los sentidos, porque tienen los olores, correcto, los sabores, la vista, el tacto incluso, ¿no? Pues eso quise transmitir en el pregón, que insistí mucho, por lo menos con los olores y los sonidos. A incienso y al teatro. Porque ya el tacto me costaba más trabajo. El tacto, el raso, que yo soy fiel defensora. Aunque esté muy pasado. A ella le encanta el raso. Esa es otra, sí. Sí, ella sí, es defensora del raso. Nosotros, pregúntaselo a mi madre, que con mi padre tuve yo unas broncas con ese tema tremenda. Pero bueno, sí es verdad que entendíamos que era muy difícil de conservar el raso, ¿eh? Uh-huh. Para mantener el raso. Raso vivo. Bueno, es claro. Lo que hemos hablado muchas veces, claro. No es lo mismo. Sí, es que si no, si te metes en el raso chungaletti, termina ya apareciendo el de Pepi Mayo. Sí, el punto de raso. Correcto, entonces tenemos ya un problema y era un poco lo que era. Pero bueno, volviendo a eso, Semana Santa, primavera, que parece un spot, pero es así, y sentimientos, sentidos, olores, y esa explosión de... Bueno, nosotros, yo por ejemplo, cuando era adolescente, los amores.
aparecían también. En bueno, ahí tienes el tacto, ¿no? En estas fechas, sí. Los amores me refiero, que veías a una, en mi caso veías a una niña y entonces te gustaba y era como que se daba todo alrededor. Era, la primavera también te ayudaba un poquito, no sé. Es una experiencia de vida que claro, lo que pasa es que después, pues, ¿cómo se da forma o cómo se manifiesta? Pues a través de las cofradías, ¿no? Ya te metes en una cofradía, ya empiezas a vivirla, ya empiezas a... Porque además es cierto lo que tú dices de un plano muy mundano, ¿no? Al fin y al cabo nosotros somos débiles y somos pecadores. Pero en un plano más trascendente todo eso, todo ese movimiento de la primavera no es ni más ni menos que el anuncio de la resurrección, ¿no? Resucitamos cada año y cada año se renueva esa alianza de Dios con los hombres y se hace en la primavera, ¿no? Mm-hmm. Y todo tiene sentido cuando tú lo pones en tu contexto, ¿no? Entonces, como tú has hecho con tu pregón. Sí, sí, yo la sensación que he tenido, que suena muy feo también, a mí no me ha costado ningún trabajo escribirlo. Os lo digo sinceramente, pero no porque, si no me ha costado, porque he contado cosas que tenía en el... Cuando se viven es más fácil. Tenía en el disco duro, entonces digo, a ver, ¿qué cuento por aquí? Pues empiezan a salir los nombres, empiezan a salir también los capítulos, los momentos ahí en el cierre de la calle Ancha, con mi hermano, con la reja que no podemos meternos para ver, porque éramos muy chiquititos y nos dejaban, en fin, mil cosas. ¡Míralo! Míralo, dulce sereno. Ay. Ay, 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 ay. Tu hija,
tesorita falta. Eduardo, gran ovación en la Plaza de Candelaria a esta saeta al Nazareno de la Obediencia. Pues impresionante lo que ha cantado José Malia de San Fernando, que mañana estará aquí a partir de las 7 menos 5 el Domingo de Ramos para la cofradía de la Borriquita de Jesús de la Paz. Así que será un punto importante, aparte de todos los pasos que tienen que ir transcurriendo en lo que ya va a ser uno de los días de referencia, como es el Domingo de Ramos. Te podría decir, por ejemplo, de que ese principio bullicioso, respetuoso que se tiene aquí cuando pasan todas esas cofradías, pues bueno, pues ha quedado en silencio, ha tronado el silencio cuando ha interpretado la saeta José Malia. Yo ya me voy ya para directamente para el palillero y contaros algunas cosas más de todo lo que va a transcurrir con el paso de este Nazareno de la Obediencia. Gracias, Eduardo. Se desplaza nuestro compañero hasta la Plaza del Palillero. Nosotros seguimos en la Plaza de Candelaria. Y Fernando, hablabas de, bueno, la buena nueva, por esa manera, de que entre en el sábado de pasión la imagen del Nazareno de la Obediencia. Al final, todo esto suma, aporta. Yo entiendo que además el despojado puso un listón muy alto, pero bueno, yo creo que la Merced ha trabajado en muy poco tiempo relativamente bastante bien, ¿no? Sí, por lo que estamos viendo, sí, las túnicas, bueno, tienen su corte, su presencia, digo, su corte con el escapulario de los mercedarios, tiene buena puesta en escena, no van niños solo, por lo que estoy viendo, por la estatura, que eso es importante, un cuerpo de hermanos bien formado. El paso, yo tenía pesadillas, porque yo tuve durante muchos años en mi hermandad un paso de Lucena, de Córdoba, que además lo hacen en serie, igual que Piedad, que a Piedad tuvo suerte, entre comillas, porque se le cayó estaban en la bóveda de San Carlos y se le cayó con cierta guasa. Y bueno, pues mejorable. También para mi querida amiga, hermana mayor de la hermandad de Trillo, María José, que no se me enfade, pero bueno, que digo que hombre, seguramente tendrán más mejores alternativas. Y después, pues lo que he visto, en, digamos, formato habitual Cádiz, pues es una cofradía que se suma a las que forman parte de nuestra nómina. Yo sigo insistiendo, creo que va a dar muchos quebraderos de cabeza esto de las saetas con la megafonía, ¿eh? Esto lo digo porque lo he vivido. Va a haber cofradías que no se vayan a parar ahí, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Que ya pasaba en los años que se cantaban, porque organizar un concurso de saetas en medio de una carrera oficial. Es porque esto es carrera oficial. Sí, esto es carrera oficial. Digo yo, bueno, que hoy no, ¿no? Pero bueno, entonces, claro. Y bueno, pues nada, eso es lo que estamos viendo. Es una cofradía en toda regla, con su puesta en escena conseguida. Y bueno, no sé, yo le auguro que dónde pueden terminar, en qué día de la semana. Pues la verdad, donde ellos quieran. No sé si el lunes santo. ¿La ves en la madrugada? En la madrugada, bueno, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Puede estar perfectamente encajada ahí. Es una cofradía también con su, si su línea es llevar agrupación musical, el hábito blanco, en fin, puede encajar también como una cofradía de madrugada. También hay otra opción que es el lunes santo. Eso he oído, sí, el lunes santo, no sé. No sé, el lunes, bueno, pues serían tres días fortísimos, porque empezamos el domingo con cinco, si el lunes hay otra, pues son cinco y el martes cinco. Lo que pasa es, hay un escalón que me llama mucho la atención de la Semana Santa de Cádiz, que a partir del miércoles, cuando debería subir, baja. Sí. Y es una opinión. Quiero decir, hay domingo, lunes y martes, son con mucha fuerza, arrancan con mucha fuerza. El miércoles también, porque además son la noche los misterios grandes. El miércoles grandes misterios, sí.
Y entiéndaseme bien, bajan, no quiero que se me enfade nadie, que va a ser inevitable, que se lo digo, que es como eso, el jueves entramos que hay menos, la madrugada, este debate que existe, que no hay cofradías, el viernes también se nos queda un poquito desangelado, en fin, bueno, no sé, yo es que por eso me da mucho coraje, porque creo que Puertas de Tierra es el gran alimento futuro de nuevas cofradías. Y no se hace más cofradía por la tierra porque no se atreven a traer los pasos desde allí. Desde allí. Y sin embargo, parece ser Corazón en el Huerto, que tiene que salir o que quiere salir de San Cebriano, quiere volver al centro. Por eso digo que claro, en el tema de la apertura de la Semana Santa, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Jerez, que está ya en 50 cofradías, uh-huh. 50 hermandades. ¿De dónde vienen las nuevas? Hoy de Guadalcacín. Bueno, ya eso no te digo nada. Claro, ¿qué ocurre? ¿Por qué? Porque el centro está saturado de cofradías. Uh-huh. Y nosotros, los que vivían en el centro, mi madre que vive en el centro, tiene 96 años, pues cada vez hay menos gente en el centro. Entonces, ¿cómo? ¿Cuánto tenemos? 25, 28 cofradías en el centro. No hay para dar. Entonces, si tú, con núcleo, Trille, Puntales, lo que pasa en Salesiano... Santo Tomás. Sin embargo, Luz y Agua no cuajó en San Felipe. Pero ya es otro problema de entendimiento entre marianistas y... Ni siquiera cuajó porque Salesiano es verdad que se ha nutrido del alumnado de Salesiano y que los niños y las niñas de Salesiano lo ven como su cofradía. Claro, pero pues esos son errores de las propias cofradías que hay que saber entender. Yo, por ejemplo, también, a mí me llama mucho la atención una cosa que lo he hablado con el Huerto. Independientemente de la situación, que salga el Huerto, que se arregle. Dicho esto, el Huerto no ha creado focos de hermanos en Bahía Blanca. No. ¿Por qué? Curioso, ¿no? O sea, no hay hermanos de... Yo vivía allí una época y no conocía a nadie del huerto. Hay que hacer un trabajo precisamente para conseguir que los barrios o los lugares pues se vinculen a las cofradías. Y entonces por eso creo que habría más cofradías si pues la tierra se integra. ¿Cómo se integra? Pues trabajando mucho. ¿Qué ocurre? Que el problema es la forma de carga, que es muy difícil. Que es muy difícil de, bueno, imaginaos Puntales, una cofradía en Puntales. ¿Tú no crees que el cura de Puntales, tú le dices, vamos a montar una cofradía aquí, un núcleo de...? Yo te voy a decir una cosa en confianza. Tú me la dices. Yo no he ido a Puntales en mi vida. Claro. De verdad, pues no he estado nunca en Puntales. Yo he ido en bicicleta. Y me gustaría verlo. Nosotros tenemos compañeros de Puntales, dos en concreto. O sea, y Puntales existe y tenemos la representación además... en Onda Cádiz. Pues mira, Puntales existiría mucho más si tuviera una cofradía y viniera al centro. Claro. ¿Seguro? Pues bueno, ya... tiene una Cruz de Mayo. Sí. Ahí tiene. Ah, sí, que además va por la avenida de Bahía por Blanca. Todos lados. De Bahía Blanca, digo, de La Paz, ¿no? La Bahía sí, de La Paz. La avenida de La Bahía. La Bahía de La Bahía, exactamente. Bueno, entonces, insisto, que a mí me parece que. O Santo Tomás también. Aunque el otro día me dijeron que Santo Tomás, como están los Kikos, no quieren cofradía. Sí, pero el Padre Cristóbal a lo mejor. ¿Sí? Y por ejemplo, la Borriquita, es verdad que sí se ha hecho en San José, pero es como si hubieran vuelto. O sea, sí, que la pero Borriquita... por ejemplo, Borriquita, por alabar el trabajo que hacen, y lo cuento porque lo vivo, ellos además están tirando de los colegios cercanos. Claro. Y se acercan mucho, por ejemplo, a las esclavas. Y ellos, de hecho, han cedido un paso con un señor de La Paz, chiquitito, para que los niños lo saquen dentro de la procesión infantil. Es que el problema de Borriquita no es ese, el problema de Borriquita es la carga. Claro, pero ellos buscan al final más gente nueva, o sea, al final es gente nueva que te va entrando a la hermandad o que tú vas enganchando. Y una de las, bueno, de las políticas que hacen, que me parecen también bien, es ofrecer a los niños en el colegio salir sin pagar ningún tipo de donación, nada. O sea, el niño sale porque quiere, se le da la túnica, que lo pruebe, que le guste, que se vaya acercando a la hermandad y si al final pues al niño le gusta estar en la hermandad de la paz, pues ya se hace hermano. Pero al final es una manera de acercar sí, a gente joven o niños en este caso, que al final son los que tiran de los padres y de todo el mundo para tener más hermanos. Me parece una buena opción por parte de la hermandad, aparte que están haciendo un muy buen trabajo con el colegio. O sea, sin tener esa vinculación de Esclavas de Sagrado Corazón con ellos, pero al final se está haciendo un trabajo muy bueno. Por ejemplo, esta nueva cofradía, La Merced, hoy hemos estado allí hace un rato, ahí, tres cofradías. Sí. Uh-huh. Y en La Merced... En un barrio que además tienes al Santo Domingo, tienes al Nazareno al lado, abajo tienes a Cigarrera y a Cena.
Y lleva un digno cuerpo de hermanos con hábito. Es decir, que dice tú, ¿cómo se hace esto? Pues es complicado, ¿eh? Hay auténticos milagros. Yo por eso no veo al Nazareno de la Audiencia en la madrugada, porque al final tú tienes la competencia, suena muy raro y feo, pero en el Nazareno, en Santa María, ese mismo día. Y al final el Nazareno es quien ocupa las miradas de casi todo Cádiz en el jueves madrugada. Y si sale otro nazareno desde Santa María, creo que no casaría mucho, pero bueno, ellos son los que tienen que decidir, por supuesto, el Cabildo de Hermanos cuándo quieren salir y que el Pleno de Hermanos Mayores le apruebe ese día de salida, que hay ahí otra segunda parte. Que no todo el mundo entra con el buen pie de sanidad. Con el cortejo que han puesto en la calle, un poco en relación a lo que decía Fernando, es que tampoco podemos olvidarnos que es la Archicofradía de la Merced, o sea, que esto ya tenía una vida, que no es una cofradía nueva. Es nuevo el hecho de sacar el paso del Señor a la calle, pero que la gente que conforma la Archicofradía son los mismos que posiblemente estén saliendo hoy. Hombre, lo que pasa, no deja de ser, excepto excepciones, como pasa creo que en la Archicofradía de la Virgen del Carmen, ¿no? Que es una cofradía con mucha... Pero en el resto de glorias, si tiene una hermandad de penitencia, una cofradía de penitencia, mejor, porque al revés. Yo creo que el camino es inverso, es una penitencia y después la gloria le puede dar, aunque a la Merced también es otra cofradía histórica de la ciudad. Pero no sé, me da la sensación que en este caso le va a venir muy bien a la Merced, igual que en su momento, pues, Verdía, acordados de la Real Congregación de la Vela. Y dice, ¿cómo? ¿Eso qué era? Pues, gracias a esa Real Congregación se creó una cofradía de penitencia. Hoy en día, pues, Real Congregación de la Vela, que el primer año sacaron solo al Cristo y nadie sabía qué era aquello. Correcto. Entonces era un poco ahí. Fernando, es que tenemos ya muchos años. Sí. Más vale que dejemos de hablar porque es que nos estamos delatando. Pero a mí me encantan estos momentos porque hay mucha gente que nos está viendo y a lo mejor no se acuerda. Y gente joven que lo está escuchando y está aprendiendo de la Semana Santa de Cádiz, la antigua, la que a lo mejor Fernando nos hizo recordar en su pregón, porque yo de repente te digo, es que me veía en la calle ancha. O sea, al final la Semana Santa son recuerdos y es música como la que vamos a escuchar ahora. Thank you.
Nazareno del Amor sonaba por la agrupación musical Polilla, que también pues ha querido estar en este día histórico para la Archicofradía de la Merced. Fernando, destaca también mucho cómo muchas personas, o en este caso instituciones, hermandades, han querido aportar su granito de arena a esta primera salida. Antes hemos hablado de ese detalle que ha tenido la hermandad del Buen Pastor, que de hecho hemos visto a su hermana mayor, a María José, que formaba parte de la presidencia. Pero bueno, la agrupación musical Polilla también se ha ofrecido a la Archicofradía. Hay muchas personas que han puesto ese granito de arena. Hablábamos también de esa cruz de guía que ha sido donada por Joaquín Seidedo. Ilusión hay, desde luego. Hombre, claro, es que ha sido tan rápida la... De repente, yo me acuerdo en mi época cuando antes de hablábamos de hacer una cofradía nueva, pues hay que hacer un paso, hay que hacer los enseres, hay que hacer... No, de repente todo esto se ha arreglado y entonces, claro, así sí se produce una salida profesional como la que estamos viendo. Pero esto es como cuando nos casábamos, que antes había que llevar hasta la última lámpara puesta y ahora se casa ya la gente. Claro, y después ya comprar la lámpara. Dios proveerá. A mí me gustan muchas cosas, por ejemplo, que estoy viendo. Pues no, ahí están los relevos esperando. Hay dos cuadrillas, la alta y la baja. Me decía el gran Catumba de Cádiz, que es un cargador que yo tuve en mi época en Angustia y de la familia Catumba, que grandes cargadores de Cádiz, que llevan dos cuadrillas, la alta y la baja. Entonces, la baja es para la Virgen. Claro. O sea, que ya la tienen en pensamiento. O sea, que imaginaos que eso va también con esa idea, ¿no? Y bueno, pues lleva Polillas, que para mí es una referencia también de la música profesional en Andalucía, ¿no? En Cádiz, por cierto, que me llama mucho la atención porque les pedí para el pregón que montaran La Esperanza de María, que es una marcha dedicada a la... curiosamente, a la Esperanza de Triana. De Triana. Que no lleva agrupación musical ni... Y su autor, que le mete al final... Y entonces, debido a que la han oído en el pregón, todas las cofradías se la están pidiendo. La marcha, la Esperanza de María. Sí, sí. Vamos, lo ha hecho Enrique Quique, que es el director musical. Y ya me habían dicho, oye, que quiere que suene la Esperanza de María... Creo que no sé dónde van los Polillas, creo que no sé si van en Sentencia, van en varios sitios. Va, bueno, seguro va en El Perdón, va en Sagrada Cena. En Sagrada Cena, bueno, seguro, pues La Esperanza de María va a sonar, o sea que me llamó mucho la atención ese aspecto. Musicalmente hablando, eso, el aspecto musical también importante, que se ha cuidado. Y bueno, quizás esto se podría evitar, de alguna manera, pues de otra manera un poquito más disimulado. También es verdad que estamos en una encrucijada. De caminos. Y una iconografía la que presenta este nazareno, que bueno, que aunque en otras ciudades sí la hay, pero en Cádiz es el primer nazareno que sale con la cruz pa'lante, ¿no? Como dice la gente. Más, lo podemos decir con más propiedad y es abrazado, sí, a la cruz. Una iconografía que además es muy propia. Se le entrega la cruz a Cristo, ¿no? Exactamente. Ahí. Y además la lleva pues como estandarte, ¿no? Como un poco llevar el martirio por delante y abrazar a la cruz de Cristo. Hay que recordar que la hermandad madre y maestra, matriz de todas, que es la del Nazareno del Silencio de Sevilla, la lleva hacia adelante. De 1340, la primera imagen, digamos, de una cofradía, una procesión, fue precisamente en ese momento de la pasión. Y ahí vemos a la imagen que procesiona en la madrugada de Sevilla. Pero pues, es curioso, pues, Fernando, porque tú decías, es el momento de entregar la cruz. Bueno, es el momento de entregar la cruz, pero cuando la iconografía barroca, la cruz la echa hacia atrás, no es porque esté representando otro momento, sino porque se ponen de moda los Cristos articulados que bendicen, se pone de moda la vestimenta de los Cristos pasionales, entonces esa cruz por delante como que no encajaba y entonces se la echan, sí, un bueno, poco para atrás. Luego es la iconografía, por ejemplo, en pintura tenemos el Greco, que el Cristo abrazado a la cruz, pues sí, yo creo que es la imagen más icónica de estos nazarenos con la cruz hacia adelante, que en Cádiz pues es la primera vez que lo vemos. Uh-huh. Además, siempre vemos al nazareno, desde la imagen es el nazareno en una posición difícil, como es con la cruz elevada, vamos a decirlo así. No, no es la cruz apoyada en... hay un ejercicio ahí de supuestamente de difícil posición, pero en este caso sí. Lo que no sé, cómo va el misterio, si va a llevar misterio, le preguntamos a Gabriel. Y no tenía muy claro si... Eso todavía no hay norte de lo que pueda pasar en un futuro. Pero creo que sí, que quieren introducir figuras, creo que van romanos, vamos, esto... Donde no haya romanos, tiene que haber romanos, si no esto pierde esencia. Pero creo que van por ahí los tiros.
Así que vamos a ver. Oye, muy bien el detalle de los lugares en la carrera oficial que colocan reposteros. Hay que alabar eso. Estoy viendo el edificio. La Casa Oviedo, efectivamente, que bueno. Lo decía Juan Carlos antes, que habían repartido hasta 200 reposteros por todo el recorrido de la carrera oficial. Pues hay que en algunos momentos se están mezclando con las palabras colgadas en los balcones, con lo cual estamos haciendo aquí una melange de Seguimos con el Congreso de la Lengua. Una mezcla de gaditanía, pero es que esto es así, ¿no? Aquí superponemos el carnaval, cuando acabamos de terminar el carnaval ya nos hemos metido. Pero no se han utilizado palabras del palabrario cofrade gaditano. Nosotros aquí sí las empleamos, sí, pero el año pasado diariamente, sí, decíamos nosotros, es verdad, nuestra palabra. Cuando no sabíamos que el Congreso se iba a celebrar en el 23, nos adelantamos, Yolanda, el año pasado. Pues sí. ¿Y qué decíais? ¿Qué palabras poníais? Mira, estuvimos hablando de penitente, de horquilla, de todas las que te gustan a ti, vamos, de penitente, bueno, horquilla, de horquilla. Pero horquilla, por ejemplo, en Jerez también hay. Sí, pero explicábamos. Horquillero. No, me refería más bien a mí me gusta más la deformación, por ejemplo, lo que decía en el pregón, la perilla, que es la. En Cádiz, Macolla. Macolla. Uh-huh. Una cosa que ¿de dónde sale eso? ¿Sabe lo que hay? Macolla. Eso es así. Y después, avanzando en el sitio, me encantó. Avanzando en el sitio. Se me olvidó una muy buena, que inolvidable, que era mirárselas nunca. Cuando el capataz está calzando el paso, tallando, y mirárselas nunca, pero bueno. Bueno, ahí tenemos también el léxico cofrade que sacó Pedro Payán, que también nos sirvió. Que venía de un trabajo, de una tesis. No, de unos cuadernos de la cátedra. Correcto, pero fue un trabajo. De Javi Prado. De Javi Prado, que me acuerdo que estaban encuadernados en modo rudimentario. Exactamente. Y era un cargador de afligido. Uh-huh. Me acuerdo de esos. En la calle Montañés, llegando el nazareno de la Obediencia. En esta tarde son las 8:30 de la tarde, en directo en Onda Cádiz Televisión, en este sábado de pasión. Y este año, como le avanzábamos ayer, 10 días de retransmisión en directo, desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, donde también estaremos aquí en la Catedral de Cádiz para ofrecer en directo el Pontifical de Resurrección y la posterior salida en procesión de la imagen del Resucitado. Así que van a ser más de 60 horas de retransmisión, que sepamos, si no hay algún retraso o alguna cosa que nos pueda pasar, como el Lunes Santo del año pasado, por ejemplo, o el Martes Santo,
con 19 cámaras en la calle, con más de 40 personas trabajando día a día para llevar las mejores imágenes y el mejor sonido. Y también tengo que agradecer a todas las personas a las que llamamos para que compartan un rato con nosotros aquí en este set dentro de la Catedral de Cádiz y nos cuenten no solamente su visión de la Semana Santa, sino que estén pues aportando, y esperemos que estén aportando mucho en esta retransmisión, a todos ustedes que nos ven desde casa, a esas personas que nos escuchan y nos ven desde un hospital, a esas personas mayores que no pueden salir de casa, alguien que esté enfermo o que a lo mejor tenga que cuidar a una persona mayor o a un niño pequeño en casa, pues para todas esas personas, por supuesto, va esta retransmisión, y también a los gaditanos que nos siguen desde muy lejos, como nuestro querido Carlos Maura. Ayer lo nombramos y hoy lo vuelvo a nombrar, porque además sé que mañana va a ser un día muy especial para él, que es Domingo de Ramos y su titular sale a la calle. Cuando uno está afuera, esto es lo de tierra extraña, si encima se acuerdan de ti, así que le mandamos un saludo a Carlos, que seguro que nos está viendo. Fernando, en el pregón hablas de ti, hablas de tu niñez, hablas de cómo creces dentro de tu cofradía de Zeomo, cómo ocupas, yo creo que todos los cargos ha habido y por haber dentro de la cofradía, que yo creo que mucha gente no lo sabía, que tú estabas tan metido en... Menos manigueta, según el presentador. Es verdad, lo dijo. Es que el presentador tiene WhatsApp, el presentador. Pero lo que dejaste de un lado es una parte más sentimental, a pesar de que nos emocionaste con tu madre, pero el contarnos... ¿Cuál es esa salida, entiendo que de Zeomo, que más te emocionó o que nunca se te va a olvidar en la vida? Si es que hay una o dos. Sí, bueno, hay momentos de mucha tensión. Cuando fui capataz, en los años... finales de los 80, principios de los 90. Ahí lo pasaba muy mal porque... Vamos, yo ahora me pongo a pensar, y eso se llama inconsciencia, me tengo que poner delante un paso ahora mismo con mis 37 años y me muero, vamos, eso era. Y yo, eso, con 20 y tantos años, nos reunimos y dije, venga, me vamos a hacer un paso. Una cuadrilla, ¿no? Y dije, tirás de los compañeros, amigos de San Felipe Neri, que eran los del colegio, vamos a hacer una cuadrilla de aquí, del colegio y tal. Y el primer año un paso, el segundo los dos pasos, y ya todo era, claro, pues, y después sacar el paso. Sacar el paso era... sufrimiento, pues además una salida dificilísima, pues eso lo recuerdo con cierta... Ah, bueno, y después el recorrido, pues ya que si la izquierda, que si la derecha, que si no sé qué. Por eso digo que hasta de eso aprendí, del tema de la carga. Entonces, pues ese fue, eran momentos duros. Y después momentos emotivos he vivido mucho. También me acuerdo una vuelta ya también con mi hermandad, sonando Reina de San Román, llegando a la iglesia, todo el esfuerzo de un año, porque nosotros llevamos todo el año liado con esto, con estos problemas, todo, y era como descargar, uff. Claro, al día siguiente venía el repaso de lo que había sido y ya venían los problemas otra vez. Uf. Pero bueno, esos eran los momentos más, digo, como en el mundo de la capatacía, ¿no? Y ya después, como hermano mayor, lo pasé muy mal en el 99, ¿no? Cuando salió la cuadrilla, donde iban dos maniqueteros también que tú conoces, y que sacamos el paso, que en dos años no pudo salir, que habíamos contado con Dani Robledo, que era un chaval estupendo, que es médico y ahora es sacerdote, y de repente, bueno, pues bueno, introdujo una serie de movimientos que eso molestó muchísimo. Entonces, pues ese año lo pasé muy mal, porque vi cosas que no me podía imaginar. O sea, yo me senté en la tribuna, que es la costumbre de sentarte en la tribuna, el hermano mayor, es para mí un poquito también... Afortunadamente se perdió. Se perdió, después de muchos años diciendo, esto no tiene sentido, ¿cómo voy a poner yo a ver mi pro? Y entonces sentaba al lado del responsable de hermandades de la iglesia, el sacerdote, el presidente del consejo, una serie de barbaridades. Digo, pero si lo que tenéis que hacer es calmar, no exaltar, echarnos adelante encima. Eso fue horrible. De hecho, bueno, pues de ahí salí bastante trastocado y dije, esto no tiene ningún sentido. Y aquello, porque los que lo vivimos, pues lo recordamos como fue, pero luego esto es como lo del vaso y del yogur, ¿no? Uno lo ve como quiere. Se va amplificando, amplificando. Pero ¿tú crees que aquello fue un antes y un después y a partir de ahí empezaron a cambiar las cosas? No, pues nada, porque mira, preguntaron los hermanos del despojado, siguen diciendo cosas porque el paso va andando más rápido, más... yo es que por eso digo que es... creo que... yo creo que al que le gusta realmente la Semana Santa, que es cofrade, de verdad, estas cosas no le pueden importar. Claro. Le importa al que oye campana
y ve cosas que quiere ver y ve... Yo siempre digo lo mismo, Cádiz será siempre Cádiz, ni un costal ni una molía no lo va a cambiar. No, 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 Jaén, Huelva, Granada, siguen siendo ciudades y no pasa nada y la mayoría pues llevan ese sistema de carga. Pero yo creo que hay una es como un nacionalismo exacerbado que solo encuentra ese deseo ahí de decir, ah, esto es Cádiz, bueno, esto es Cádiz, pero esto es Cádiz, ¿cómo es Cádiz? Llevamos un palio de 12 varales, esto es sevillano. Nosotros teníamos paso de templete y cúpula y antes otra forma de llevar las vírgenes. No tiene sentido, tenemos que quitar todo, entonces tenemos que quitar todos los palios de 12 varales. Los misterios enormes a lo Castillo Lastrucci, son sevillanos, las marchas que suenan detrás de los pasos, los hábitos de los hermanos penitentes, nazarenos, todo. Entonces, tenemos bueno, que... incluso la propia Semana Santa de Cádiz, comentábamos el otro día el escándalo también aquel año que el nazareno no iba a coger por botica. Y la gente parecía, y el nazareno no siempre ha cogido por botica, claro, o sea que las cosas van cambiando. Sí, decíamos además de recuperar itinerarios antiguos en donde realmente había otra manera de vivir la Semana Santa, ¿no? Uh-huh. Es que yo siempre digo también que creo que la Semana Santa de Cádiz es lo que menos ha evolucionado, especialmente con respecto a otras fiestas de la ciudad, ni siquiera el propio carnaval ha evolucionado 50 millones de veces que tiene que ver lo que hacía Paco Alba con lo que se hace hoy en día. Uh-huh. Digo, y lo que hacía Paco Alba era estupendo y lo que se hace ahora también lo es. Claro, pero no tiene nada que ver. Y entonces, y resulta la semana, sí, esto es Cádiz, esto es Cádiz. No, mire usted, esto nosotros hemos aprendido, hemos visto muchas cosas y también tenemos que salir, tenemos que... Bueno, en algunas cosas hemos evolucionado, que en los de nuestra generación también hemos visto cuando se cargaba no, pulso. No, no, hemos evolucionado muchísimo. Y ver una imagen porque... de los 80 o principios de los 90 no tiene nada que ver con, ¿sabes una, porque con la cosa de la calle. Bueno, todavía se cayó y unos cuantos más. Ha evolucionado gracias a los pesados, a los que nos pegan bocinazos por la calle. Claro, pues estamos diciendo, oye, esto no, esto no, esto no. ¿Por qué? Porque así se ha evolucionado. Y bueno, y han entendido muchos cofrades también cómo deben ser las cosas, ¿no? Cómo tienen que hacerse. Que esto, cuando dicen, no, es que son caprichos, no, no. Mire usted, nosotros, y yo pienso que lo que decimos, y ahora me dejo de ser pregonero y me convierto en el informador que llevo tantos años, digo las cosas para que mejore. Pero no porque sea un gusto y un capricho personal, sino para que mejore esto, para que sea más... Por ejemplo, nos acordamos de los palcos que había en el Palillero, sobre todo el palco de Ivanhoe. Sí, hombre, era el palco de los duelos de caballeros y pues eso se ha quitado. Mira, pues todo eso es a base de tiempo y de años. Menos mal que llega una persona sensata, no digo que los demás no lo fueran, hombre. Pero digo Juan Carlos Jurado, y que es una persona que entiende y sabe escuchar. Bueno, hasta el pasillo de sobre Catedral, escuchar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que se ha estrechado el pasillo de Catedral. Oye, por cierto, ¿habéis pensado decirle a la farmacia que quite la cruz? Digo por el plano televisivo, digo por si... Me dice Ángel San que se le ha dicho. Que no puede ser, claro, que dirán que es obligatorio, pero es que vaya, vaya, vaya. El otro día también nos decían eso, el conjunto de una ciudad, cuando pasa una imagen hay que apagar las luces de los locales y todas estas cosas, por los motivos de respeto y obvio, pero bueno. En fin, ¿qué más os digo? Yo ya estoy diciendo demasiado. Bueno, no, para fíjate nada. Tú que yo, estando de acuerdo contigo... Lo de la farmacia no lo sé. Es que la farmacia es una farmacia. Claro, no, que digo que a lo mejor dice que es obligatorio dejar la luz encendida, pero es que... Me dice Ángel Mechivar por el pinganillo que la farmacia les ha dicho que cuando pasa el paso se lo apagan por deferencia a la imagen. Pero mientras que pasa el cortejo no. Ah, vale. Bueno, ahora lo comprobaremos. Bueno, este año de momento me dice Ángel que no, me lo está chivando. De verdad que esto al final es información de servicios públicos, además de última hora, porque si no llega a venir Fernando, yo la verdad es que no me di cuenta que está el luminoso. Tenía totalmente integrado en mi vida normal que había un luminoso ahí parpadeando. Aquí está este para dar la lata, claro. Yo es que me veo cosas y digo, pero bueno, supongo que... En fin. Bueno, Fernando, nosotros hemos hablado de nuestra retransmisión, pero bueno, también es verdad que vosotros a partir de mañana empezáis también ese trabajo como Radiotelevisión Pública de Andalucía para llevar la Semana Santa de Cádiz a través de la radio. ¿Desde cuándo comienza esa retransmisión? Que sé que es tempranito. ¿Y cuántos días vais a estar? Cuéntame un poquito cómo va a ser el dispositivo de Canal Sur. Bueno, pues vamos a estar desde el domingo de Ramos a la 1 de la tarde, desde San José, hasta el Viernes Santo, cuando pase por la calle Nueva la última cofradía. Si no recuerdo mal, es Buena Muerte, ¿no? Sí. Y gracias pues a ASPU, que es un lugar maravilloso donde hemos encontrado un sitio donde nos han dado mucho cariño, a través de José Luis Triviño y su gente, y Carmen Caravaca,
Pues estamos en la calle Nueva y allí haremos el paso de todas las hermandades, ASPU Servicios Inmobiliarios, que no se me olvide. Y bueno, pues vamos a estar en todas las salidas. Eso sí es una máxima que también queríamos desde hace muchos años en la radio. Y bueno, pues estos últimos años, lamentablemente casi siempre hay una incidencia de lluvia y demás, que la gente pone la radio, por lo menos al principio, para ver si llueve, si no llueve, y ya después. Eso siempre dice la gente, no es bueno la radio, es como bueno la Onda Cádiz. Digo, ah, eso, para repartir. Eso es lo que iba para repartir, para repartir. Y bueno, pues nada, haremos las retransmisiones, las salidas de todas las cofradías y en la calle Nueva, la entrada de la carrera oficial, ahí estaremos durante todos estos días con lo que te he dicho, estos señores, un tal Pablo Durio y un tal Francisco Javier Lucero, junto a Juan Luis Reviriego, Isabel Gorriño en la parte técnica y bueno, y a todas las personas que nos quieran visitar. De hecho, ayer se me ofreció encarecidamente Miguel Ángel Sastre, pero me han dicho que lo tiene fichado tú, ¿no? No, pero le das un día libre para que esté contigo. Un ratito nomás, ¿no? No, un día entero para ti. ¿A un día? Sí. Ah, bueno, que tú me digas. No, no te lo cambio. Y nada, yo estoy con muchas ganas, aunque por supuesto siempre echando de menos a Juan Manzorro y a Jaime Velasco, que fueron durante muchos años mis compañeros de radio y retransmisión. Y bueno, yo siempre digo lo mismo, y a mí me encantaría que la radio, porque aquí sí hay varios momentos televisivos y demás, pero la radio me gustaría que hubiera más emisoras retransmitiendo la Semana Santa de Cádiz. Que no. Vamos a aprovechar, Fernando, y ahora seguimos hablando porque suena de nuevo la música por la calle Montañés. Pues sigue por la calle Montañés en este sábado de pasión, 1 de abril a las 9 casi menos 10 de la noche, donde todavía hay luz, lo que hablábamos antes de la primavera, ese cambio de horario, esa luz un poco que nos descuadra un poquito de ese día a día. Y bueno, cuesta también ver un nazareno
tan de día, ¿no? Estamos acostumbrados también a ver al Nazareno de Santa María ya de noche, bajando por su barrio, ¿no? Y la verdad es que sorprende, pero la imagen es bonita y me alegro muchísimo más que la hermandad, que la Archicofradía de la Merced, pues haya tomado este paso, ¿no? Haya dado este paso que yo creo que es importante. Ellos querían, llevaban mucho tiempo con este deseo y al final, pues muchas veces dice que los sueños se cumplen, pues ellos han cumplido, al menos en este sábado de pasión, cumplir ese sueño y ahora tienen otro, que es entrar en la carrera oficial, que de ese ya hablaremos, ¿no, Fernando? Sí, de eso tendremos que hablar, o hablarán ellos más adelante. ¿Tú sabes lo que está pendiente todo el mundo ahora mismo? Decía, apaga la luz de la farmacia. Eso no es que para la menor duda. Es que nos estás creando unas necesidades. No, puede ser. Debo evitarlo, sí, lo lamento, pero es así. Yo creo que sí, que estamos esperando si se apaga la luz o no, pero de momento apuesta, no se apaga. Hay apuestas. Por Twitter, que nos corresponde a la gente, si mira, la apaga. Yo me acuerdo también la época de las señales de tráfico, que también había que taparlas, ¿no? Porque si no quedaba ahí, tú veías salir del túnel de Santiago, todos los pasos, y veías ahí la señal de prohibido. Eso ahí, nuestros niños de Onda Cádiz han quitado y puesto funda. Sí, lo más grande. Pues muy bien. Lo que pasa es que a veces se nos olvida que cuando la calle ancha era la calle ancha, el luminoso de Galerías Preciado era muchísimo más grande que todos los pasos que pasaban por allí y allí estaba. Pero no estaba encendido, ¿no? No, pero estaba. Ah, bueno, claro, cuando las ciudades estaban llenas de luminosos. Claro. Y yo, es verdad que la Semana Santa es sentimiento, fe, pero también debe ser un conjunto de estético. Es decir, hay que cuidar todos los detalles. Es verdad que hay muchos detalles que nos escapan. Yo por eso también ahí soy muy, muy exigente. Entiendo que la ciudad, a mí cuando me dice hay que ponerse chaqueta y corbata, sevillano, digo, pero ¿qué tiene que ver ponerse chaqueta y corbata con Sevilla de Cádiz? Así que yo, que hay que vestirse. La etiqueta es fundamental. Hay que vestirse en consonancia, claro. Tú no eres creyente, muy bien. Y tú no eres católico, muy bien. Tú te pones a ver una imagen de un Cristo, entonces, ¿qué estás haciendo? Pues, oye, pues con respeto te vistes de forma digna. A partir de ahí, pues podemos entrar en los debates de que cada uno piense que no hace falta ponerse corbata, que no hace falta. Pero, hombre, yo entiendo, y me da mucha pena porque me gustaría que la gente, por ejemplo, mañana, domingo de Ramos, jueves santo, viernes santo, que hubiera gente con chaqueta, corbata, las mujeres con sus tonos negros, porque forma parte de un ritual, que es esto, Semana Santa, y al fin y al cabo algo que está vinculado a la religión cristiana y católica y que tiene sus ritos, son los ritos nada más y nada menos, y este es uno de ellos. Y nuestro compañero Eduardo García lo tiene muy cerca porque se encuentra en la Plaza del Palillero. Aquí nos encontramos a punto ya de salir, de venir la imagen del Nazareno de la Obediencia de Cosme Velázquez. Acaba ahora mismo de finalizar, pues prácticamente casi en la Montañés con Palillero. Y como podéis ver en vuestras imágenes, muchísima gente la que ha acogido este sábado de pasión a esta imagen, a esta cofradía mercedaria del barrio de Santa María. Ahora mismo la cruz de guía, pues podemos situarla pues prácticamente en la calle Barrié, esquina con Novena, y también en unos instantes pues va a entrar también y va a realizar pues esa maniobra por toda la plaza del Palillero. Va entrando ya pues prácticamente a la noche, muy poca luz solar, las luces de las velas adquieren otro sentido en esas túnicas de color hueso, y yo creo que hemos vivido un sábado de pasión con este Nazareno de la Audiencia muy especial, en el que el público de Cádiz, con su respeto, con su devoción y con su fe, pues ha querido sumarse. Nosotros mañana, en el Domingo de Ramos, pues vamos a estar en otros puntos de la capital gaditana, en un día que también va a ser muy especial, y también lo vamos a contar. Mañana a partir de las 4 de la tarde estaremos en directo aquí desde la Catedral de Cádiz para llevarle pues el paso por la carrera oficial y por el interior de la Catedral de Cádiz, y por supuesto
hasta que pase la última cofradía por la Plaza del Palillero. Y estaremos, como digo, en directo, y no solamente para llevarle directo, sino también que le vamos a llevar, por ejemplo, la salida de Borriquita, la vamos a ver en diferido, pero la van a ver ustedes, también la del Despojado. Así que les invito a que mañana nos acompañen un día más, el tercero en esta Semana Santa del 2023, y disfruten igual que lo estamos haciendo nosotros de estas imágenes que además nos aportan divinamente nuestros compañeros cámaras, nuestro gran equipo de realización y cámaras que se encuentran en la calle, que todo hay que decirlo, pasando frío, calor, cambios de temperatura, que la primavera para eso es muy mala, esos cambios de temperatura, pues todo eso lo soportan ellos, Fernando. El carnaval, al final del concurso, están dentro del Falla, todo es más, bueno, está más concentrado, se sabe lo que va a pasar. Esto al final es una caja de sorpresa la Semana Santa, se da en la calle y ellos están a la intemperie mientras que nosotros estamos aquí y gracias a ellos podemos disfrutar de las imágenes que disfrutamos todos los años. Mm-hmm. Tú lo sabes bien lo que siempre es un equipo técnico detrás. Siempre, además son fundamentales, son todos maravillosos y además hacen estos planos que estoy viendo que estoy disfrutando muchísimo. Pero la luz de la cruz está encendida. Otra cosa que también nos pusimos muy pesados, una época era cuando el Consejo iluminaba la carrera oficial con focos. Sí, sí. Dijimos, no se puede iluminar la carrera oficial con focos, que la luz la llevan los pasos, para eso están esos maravillosos candelabros guardabrisas que estamos viendo en ese plano y son los que tienen que iluminar. Y después, bueno, pues la imagen de las luces de la ciudad, digamos. Pero foco, ¿para qué? Para foco, esto es una... Bueno, pues eso también se quitó. Costó un trabajito, pero... Y bueno, ya no os digo nada, cuando los pasos iban iluminados, la cara del Cristo con un foco o la Virgen, me acuerdo. Y los maniguetas con la cara descubierta. Y hemos avanzado muchísimo. Y fumando. Mascando chicle, dependía del momento. Había fumosos y chiclosos. Bueno, en esos recuerdos también los comentabas tú en tu pregón, ¿no? Con esos romanos que no dejaban las cuadrigas en la Plaza del Palillero. Bueno, claro, los romanos ya terminaron. Había un sitio que no recordé también, que era un clásico, se comía muy bien, que era Peña de los Cazadores. Muy y verdad. Yolanda seguro que sabe que íbamos ya a comer la carne de caza. La carne de caza. Y tal, y los romanos se pegaban ahí también un latigazo. Se flagelaban, como se dice en Cádiz, se metían en una espuela. Y cuando salían, y yo dije yo, esta gente, yo aquí todo el año trabajando y esta gente aquí va a venir de pitorreo, fuera. Menos mal que ahora la hermandad lo ha, aunque tengo todavía algunos romanos ilustres, como el señor Fernando Estrella, que todavía me recuerda que porque quitamos los romanos. Digo, ¿todavía romanos? Te lo sigue echando en cara. Hombre, claro, vamos a quitar los romanos. Bueno, de verdad, la hermandad ha recuperado ahora los romanos. Hombre, con una dignidad con absoluta, una dignidad tremenda, y además... Con una fidedigno. Porque vuestros romanos de tu época eran romanos de Hollywood. Se habían comprado en una película de estas que se hacen en Almería, no sé cuál, serían los romanos y los payasos de la tele, porque eran los colorines de raso allí. Digo, Dios mío de mi vida. Además, puedo contar cosas terribles, porque se lavaban o lo que fueran, había unas medias, unas camisetas, y eso ya lo podía llevar la lavandería, que eso no se quitaba. La prestancia. La prestancia y la imagen, es que es muy desagradable. Y bueno, y eso que salían ahí... Claro, hubo una época que consiguieron llevar romanos del cuartel de instrucción de marinería, del CIN, y venían soldados. Pero en la mayoría de los casos, el romano que buscaban lo encontraban... las barras, en las tascas, y claro. Sí, pero me refería que también la recuperación que han hecho los romanos, pues lo han hecho con un trabajo de documentación, bueno, cómo bueno, se vestían los romanos sí, claro, en la época eso de Cristo. Que ahora no tienen, vamos, no hay ni comparación ni nada que decir, al revés. Es un lujo para la hermandad que salgan los romanos, los que salen. Los que salen, que no salen mucho, pero bueno, yo creo que los que salen son buenos. Y no sé si ya incluso podemos escuchar una marcha en el palillero. Thank you.
pues por delante de lo que es el palco de autoridades, que como antes hablamos con Juan Carlos Jurado, hay una posibilidad de que se traslade a la plaza de San Juan de Dios el año que viene, pero eso será la Semana Santa del 2024, como el pregonero pidió que volviera a la calle Ancha en el pregón. También son opciones que tiene la carrera oficial y que se le proponen al Consejo, porque a ti te gusta la calle Ancha, ¿no, Fernando? Hombre, no, a mí me gusta la calle Ancha porque no he vivido esa Semana Santa, pero yo puedo entenderlo, ¿eh? Ya lo he hablado con Juan Carlos, que además fue un guiño nostálgico, sabiendo que fundamentalmente la calle Ancha empezó a perder presencia desde que desapareció la Camelia, que era donde todos parábamos a tomar. Hiciste recordar los merengues de la Camelia, día del pregón. Y los picatostes también, que yo hice mi comunión, mi hermano y yo la celebramos, fue un desayuno en la Camelia. Pero la de enfrente de tu casa. Sí, Ángel Sanz también dice que lo suyo también fue un desayuno. También fue un desayuno. Ángel dice que también fue un desayuno. Ángel es de mi quinta entonces, pero de aquella época todos íbamos a desayunar, pero un desayuno de picatoste, ensaimada, merengue, naranja, zumo de naranja, y era divertidísimo. Y ahí estaba, lo recuerdo siempre, a Pepín y a Guillermo. Pero bueno, dicho esto, que sí, hombre, yo entiendo que la Semana Santa, mira, pues ha cambiado de repente. Un sitio tan gaditano y tan señorial como es la calle Ancha, o tan cofrade y señorial, que era lo que me salía en el verso, ha desaparecido. ¿Ha habido alguna polémica al respecto? No, nada. ¿Ha pasado algo? No. ¿Pasa nada? Sí. Horquilla es el problema. Oye, por cierto, ¿quién no va a tocar las horquillas este año? El perdón no lo hace, no pasa nada, de regreso, ¿no?, a Santa Cruz, en ya por la mañana. De San Juan de Dios, y ya después Siete Palabras también lo hace, pero en el camino que va hacia la carrera oficial. En la calle Marqués de Valdeíño. Sí, en Marqués de Valdeíño. Entonces, bueno, han elegido estas dos calles para, bueno, acercar a las personas que tienen algún trastorno, algún TDA, pues el que puedan estar cerca de la hermandad sin que los ruidos le molesten. Al final, bueno, en este caso la horquilla pasa en un segundo plano porque lo que prima son las personas. O sea, no pasa nada. Un poco simbólico también, porque es cierto que a la hora que lo hace, sobre todo el perdón, no es una hora de mucha afluencia. Sí, hombre, si fuese a la ida, viniendo para hacia la catedral, sí. Pero está bien que se empiecen a hacer eso. Oye, nos ha parecido ver de un intrépido y avezado cámara de Onda Cádiz un plano de una mano que aparecía en uno de los respiraderos. Sí, nos ha parecido que puede protagonizar una película de terror. Yo no he visto nada. Joder, pues puede protagonizar una película de terror si se ve otra mano por ahí aparece. En fin, bueno, son las cosas que pasan. Pero bueno, volviendo a lo que tú me decías de la calle Ancha, pues estaba recordando eso, ese momento que también para las cofradías era una calle como tediosa, ¿no? Y la gente pasaba. Aquí, por ejemplo, como también se puso de moda, cosa que pusimos de moda algunos, o nos pusimos, por ejemplo, la entrada en palillero, se cotizó mucho también porque se tocan marchas. Uh-huh. Y se concentra, digamos, el momento espectacular, como sucede, por ejemplo, en la campana en Sevilla, o puede suceder en la entrada de la calle Larga en Jerez. Sin embargo, la calle Ancha, claro, cuando haces todo ese esfuerzo en palillero, cuando llega la calle Ancha, es como decir, venga, vamos a tirar milla. Entonces la gente al final no cogía sillas allí. ¿Por qué? Porque no tenía esencia o pizca de interés. Y eso también hay que, todas esas cosas hay que medirlas, claro. No, es que la gente no se sienta allí, pero claro, no se sienta allí porque ni hay bares, ni las cofradías pasan para quitarse de en medio rápidamente. Es tarde, es una hora que... Y todo... Pero está bien que se expliquen estas cosas. Antes con Juan Carlos lo hablábamos porque, claro, para el que no está metido en el mundo cofrade, de pronto dice, han quitado la calle Ancha, y parece que es una decisión o del Consejo de Hermandades o del Obispado. Aquí también somos todos de echarle mucho la culpa al obispo. Eso ha sido el obispo. Como si el obispo hiciera... Pero se tiene que entretener con estas cosas. Cuando Juan Carlos esta tarde ha explicado que ya hacía muchos años y que además los datos, las opiniones son cuestionables, los datos no. Si no se vendían sillas en Calle Ancha España... Por eso había otra opción, que era darle la vuelta a la carrera oficial. Que se hizo un año con Rafael. Pero se hizo solo con el domingo. Que si hubiese insistido, yo creo que aquella alternativa es que se quedó un poco en el aire. Porque, por ejemplo, la carrera oficial que tenemos ahora, que está bien, pero que pasen tres veces, que haya cofradías que pasen dos veces o casi tres por la misma calle... Bueno, yo creo que no se sostuvo, entre otras cosas, porque hay un elemento obsesivo compulsivo, que es que pensaban que era como Sevilla, porque era terminar la carrera oficial en la catedral, que es
termina la catedral, haces tu estación de penitencia y después te vas a tu sitio. Y eso también hizo mella en la decisión de intentar, pero también se habló en ese momento de bueno, pues la calle Ancha se hubiese enriquecido con una presencia de día, de otra manera. Y también las cofradías, casi muchas, empezando ahí, ¿no?, a lucirse. Ahora, en los últimos años, por al revés, lo que he dicho, que primero el punto central de interés era el palillero, donde se montaban todo lo que pasa en el palillero, lo que se cuenta en Semana Santa. Y en el palillero, Fernando, perdona que te interrumpa, está nuestro compañero Eduardo, que nos pide paso. Pues estamos aquí con Jacinto Dodero, capataz del paso del Nazareno de la Obediencia. Bueno, yo creo que día y noche y tarde de muchas emociones, ¿no? Muchas emociones, muchas horas de nervio que hemos tenido estos días, pero bueno, aquí estamos disfrutando del momento con nuestro Señor de la Obediencia. Bueno, está en el palillero, en uno de los sitios más clásicos y bueno, ¿y cómo ha transcurrido la jornada? Pues en principio va la cosa muy bien, vamos cumpliendo con los horarios y hasta ahora va la cosa bastante bien, vamos, sin ningún tipo de problema en el cortejo. Pues nada, le están esperando porque tiene ya que salir otra vez ya el paso. Muchísimas gracias por atender los micrófonos de Onda Cádiz Televisión. Ustedes, venga. Pues han sido las palabras del capataz, Jacinto Dodero González, que amablemente nos ha atendido. Vamos a ver ahora la levantada del paso ya, cómo transcurre directamente por la calle Novena. Gracias, Eduardo. Y como bien dice, ya van a ordenar esa levantada para subir la calle Novena, esa cuesta que además, que como pasa con muchas cuadrillas, ¿no?, que es donde les gusta además, y lo que estabas hablando, Fernando, que el palillero y la calle Novena es donde les gusta, bueno, echar retos, el resto, ¿no? Los retos, sí, sí, era también otra época. La nuestra, me acuerdo yo de la calle Novena, había estrategias de cómo subirla, de qué manera, cómo se llegaba a San Pablo y con qué marcha había que subirla. En fin, bueno, es también el formato de una ciudad que no sucede en otras, como es un formato de ciudad de cuestas, de altibajos, de situaciones que también complican un poco la Semana Santa. Estaba escuchando a Jacinto, que lleva tiempo sin salir de capataz. Yo me acuerdo de la época de las penas, si no recuerdo mal, con la Hermandad de las Penas como capataz. Él ya estaba ya en la con la Merced. En los últimos años y ya salía en Semana Santa, claro. En Semana Santa, Fernando, ¿y el mundo ahora cómo está? No el mundo en general, sino el mundo cofrade, porque tú hablas mucho de cuando tú eras joven, que sigue siéndolo, pero bueno, cuando eras más joven. No tanto. Que revolucionasteis un poco, o quisisteis revolucionar el mundo de la carga. Ahora estabas explicando que había estrategias para subirla. Hoy en día la gente joven... Yo creo que igual, joven... Sí, ¿sabes lo que pasa, Yolanda? Que como tengo un niño de 17 años y veo un poco, pues digo, esto es lo mismo. Eso es. Entonces no veo que haya cambiado mucho. Sí creo que estamos los de siempre. Mira, cuento cosas, pero no sé si... él está en un colegio que se llama San Felipe Neri, los marianistas y tal, un colegio y tal. Digo, Fernando, ¿cuántos cofrades hay? Bueno, hay uno, dos, yo... ¿Sabes lo que pasa? Que, claro, la sensación que la vida cofradiera, la vida de la... ahí donde, en los colegios. Y, claro, a veces, yo que vengo también de ese colegio, habéis dicho antes de las aguas, ¿no?, de la hermandad, que no cuaja y tal. Entonces, es verdad que es complicado en esta ciudad también tener arraigo cofrade, porque si tú no lo vives en los colegios, no lo vives en determinada... en tu casa, pues no cuaja. Y hoy en día... yo creo que los chavales de esta época pues tendrán los mismos problemas que tuvimos nosotros. A partir de ahí, las cofradías están mejor plantadas en la calle que en los años 80. Hombre. Están absolutamente, tenemos una cantidad de elementos que destacar. La música viene en grandes bandas aquí. Está Rosario y Polilla. Ya de momento tenemos dos grandes bandas de Andalucía. Nos falta la banda de música, que no llega. Y después, por otro lado, las cofradías con poca gente, porque no hay mucha, pero sí saben lo que hacen, estéticamente saben cómo tiene que ir un paso exornado, cómo se tienen que colocar los enseres, cómo tienen que ir las insignias, todo eso con algunos fallos. Todo eso se ha ido mejorando de una manera absoluta, incluida la carga, que también creo que ha mejorado y que tiene aspectos todavía muy mejorables,
pero que también no tiene nada que ver con los 80 o los 90. Por eso a veces cuando algunos quieren hablar de mantener esto y parece que es como querer volver para atrás, pues digo, por lo menos volver para atrás no, ¿no? Y bueno, para atrás, yo, ni para coger impulso, ¿no? Claro, ni para coger impulso. Entonces yo creo que tenemos que insistir, tenemos que ser muy perseverantes y pensar que con estas ideas y con algunas cosas que decimos, pues esto se puede mejorar. A mí lo que me preocupa es el día que a lo mejor pues yo un día pues diga, oye, pues me voy a dedicar a otra cosa que no sea esto. Bueno, a lo mejor habrá gente, pero claro, digo, ¿quién va a decir la sarta de tonterías que yo digo? No se atreverá nadie a decirla, porque esto es así. Pero bueno, sobre todo, yo siempre digo lo mismo también, me he metido a opinar en el mundo de la Semana Santa, porque en los demás mundos ni opino ni quiero hacerlo, pero esto es también para mí una pasión, y las pasiones te llevan a meterte en los charcos. Y a veces, claro, pues ya de por sí, en esta profesión que es la nuestra, tenemos ya gente que no le caes bien, pues si encima le das argumentos para que se cabreen, pues entonces todavía peor. Decía ayer Alonso de la Sierra, Lorenzo, que esta ciudad es que era de opinar mucho. Y decíamos nosotras que bueno, que no en vano, en esta ciudad fue donde nació la libertad de opinión. Los periódicos que había tantos. Y creo que seguimos ejerciéndolo lo mismo, aunque sea en el patio de nuestra casa o en cualquier calle. Bueno, ¿no? yo opinar, claro que sí, aquí nadie habla de no opinar. A mí lo que me preocupa es el insulto. No, pero que te digo, que en esta ciudad opinamos de todo, que a lo mejor en otras ciudades lo que no te interesa ni siquiera opinas, pero aquí de esto opina el que le interesa y el que no le interesa también. En eso estoy de acuerdo contigo. Ahí es donde quería llegar. Estoy de acuerdo contigo, porque hay cosas que dices, pero si a ti no te gusta esto. Pues, bueno, sí, pero da igual. Pero da igual. Pues después de esta reflexión que nos acaba de aportar Fernando Pérez Cabrales, pregonero de la Semana Santa de Cádiz de 2023, y sobre todo de haber compartido este ratito con nosotros, nos vamos a despedir hasta mañana. Lo primero, darle las gracias, Fernando. Gracias, bueno, por estar aquí. Gracias, me ha encantado. Porque sabemos que además a partir de mañana ya... Me ha encantado estar con vosotros, me ha encantado estar contigo, me ha encantado estar con Yolanda y recordar nuestra época. Quiero agradecer a Onda Cádiz su cariño. Quiero mandarle un fuerte abrazo a todos los que hacen posible estas retransmisiones y mucha fuerza y mucho ánimo, que son días muy duros y eso la gente no lo sabe. Y a la señora directora, doña Carmen Murillo, gracias por sus palabras también en el pregón, que estuvo muy cariñosa conmigo. Así que nada, muy bien. Gracias, Fernando, y de nuevo gracias, Yolanda, por estar aquí con nosotros. Gracias un día más. A ti, mañana nos vemos a partir de las 4. Con ropa de estreno. Con ropa de estreno. A quien no estrena el Domingo de Ramos se le caen las manos. A nuestro compañero Eduardo, que se encuentra en la calle, también le damos las gracias un día más. Y a todo el equipo técnico de esta casa que hace posible esta retransmisión. A las 4 de la tarde, mañana, Domingo de Ramos, nos vemos en directo aquí en Onda Cádiz Televisión. Disfruten del sábado de pasión, disfruten de la calle, de nuestras procesiones y sobre todo mañana no se olviden que también hay que ir a Misa de Palma, que también es muy importante, pero sobre todo nos vemos mañana a partir de las 4. Mientras, como siempre, les deseo que nunca les falte la esperanza. Hasta mañana.